Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y átense los machos. Porque si les ha parecido la repera lo que acabamos de contar, prepárense a esta última noticia, exclusiva de El Cierre Digital, que dice lo siguiente, atención, dice: Begoña Gómez usa un servidor americano al margen de la Universidad Complutense para alojar el portal de la aplicación de su máster. Dice: el caso Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, continúa desvelando detalles en el desarrollo de su investigación. Ahora, fuentes cercanas al máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense revelan que la página web del máster, el correo electrónico y el portal o plataforma de una herramienta o software para el uso de empresas se encuentra alojado en distintos lugares como Alemania, Madrid y Estados Unidos, pero no en la universidad, sin control de la institución. Atención a esta noticia porque es una auténtica bomba. Falta de control, ¿eh? Y no está alojado en los servidores. Empecemos por las damas. En mi experiencia en la administración no está permitido sacar un software o alojar en otros servidores que estén fuera de España, porque hay unos controles. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Vuelvo a lo mismo. La responsabilidad es de la Universidad Complutense, de manera directa, que tiene que verificar que todo lo que hay que cumplir se cumpla, y es que parece ser que no se cumple nada. Parece ser que no se cumple nada. Entonces, claro, es que por ahí se puede entrar. Aquí tenemos un especialista en seguridad, que es el señor Araujo. ¿Qué ocurre cuando se tienen los servidores fuera? Yo entendía siempre que nos obligaban a tener los servidores controlados y en un entorno dentro de la Complutense, que tendrá además que cumplir toda la normativa de seguridad, que es una normativa importante, y lo que no puedes tener alojado fuera de los servidores de la Complutense. Pero qué barbaridad. Y correos. Bueno, y la titularidad, claro, ¿por qué lo ha hecho? Porque la titularidad la tenía ella. Claro. O sea, que no solamente ha inscrito el software, sino que ha dicho: es mío, y como es mío, pues lo pongo fuera. Claro. Es que es ¿y terrible. La página web, que en caso de que sea verdad. Euros, la registro en mi nombre también. A ver, eso se nos ocurre hacer a cualquiera de los funcionarios que nos hemos dejado la vida trabajando en gestión, y vamos, estamos que inhabilitados todos. Lo que pasa es que como ella, pues no es funcionaria, pero no es nada, es alguien que pasaba por allí, pero que firma como directora de cátedra. No es nada, ¿eh? Por eso que firma como directora de cátedra, o sea, es directora de cátedra, pero ejerce mucho más que los catedráticos, porque ya firma, lleva contratos, se queda con el software. O sea, es un despropósito. Yo creo que esto lo tendríamos que, dentro de 20 años y tal, estudiar en cuestiones administrativas. Cuando saquen las oposiciones, yo creo que tenían que poner un tema: no hacer lo que hacía Begoña Gómez. Bueno, es de sentido común que las instituciones públicas no tengan los softwares fuera de España, de sentido común. Es decir, ¿por qué? Pues porque tiene que haber una serie de seguridad, ¿no? No solo fuera de España, podrían estar en Alemania, ¿eh? Es decir, yo, por ejemplo, en el despacho, mis copias de seguridad se van a Alemania, pero están absolutamente arregladas dentro de la Unión Europea, ¿no? Es decir, la Unión Europea es el garante, digamos, de esta historia. Usted puede tenerlo alojado, pero no en un servidor de Estados Unidos, o un servidor mexicano, o vaya usted a saber de dónde. Eso no. Usted tendrá que tenerlo dentro de los parámetros legales o del paraguas, no solo de la nación, sino también de la propia comunidad europea. Por tanto, se me escapa, y aquí lo ha explicado muy bien Arancha, que las instituciones públicas, o sea, fíjate, el Ayuntamiento de Madrid, Arancha, donde está, si tuviera su servidor, yo qué sé, en las Islas Fiji, o las Islas Fiji, bueno, ¿no? Te voy a decir, no digas, porque lo no que yo estoy viendo en el Ayuntamiento de Madrid, en fin, hay ciertas cuestiones, bueno, que no dejan de sorprenderme. Pero fíjate, es cierto. Si estuviera fuera del control, porque claro, tú fuera no controlas quién tiene acceso a ese servidor. No lo controlas, no sabes quién ha tenido acceso a ese servidor. Y luego llega, pues, alguien que pasaba por allí y se lleva los datos de la Dirección General de Tráfico, por ejemplo. Cosas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que el sentido común dice que tú no puedes tener un servidor que da servicio a Internet, a una serie de plataformas, a una serie de datos, fuera de tu control, desde mi punto de vista.
Bueno, desde el punto de vista estrictamente técnico, creo que realmente toda esta normativa, no conozco específicamente la normativa en lo que atañe al tema informático de la Universidad Complutense, no obstante, recordemos que el mes pasado han sido hackeados los servidores de la Universidad Complutense, precisamente, y se han exfiltrado los datos de todos los alumnos. Fue una exfiltración gravísima. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros realmente, cuando hay una infraestructura sensible, con datos sensibles, normalmente una universidad no tiene esa capacidad a nivel de procesamiento de poder segurizar absolutamente todos esos procesos. Por lo general, es deseable utilizar un tipo de cloud computing, por ejemplo, computación en la nube, o alojar los servidores precisamente en estas grandes tecnológicas, Amazon, Microsoft, Google, que realmente sí que es posible, aunque ellos también han sufrido ataques y filtraciones, ciertamente en el último tiempo realmente es un entorno muy cerrado y más seguro que la que puede ofrecer la Universidad Complutense con servidores propios. Aquí la cuestión es la interpretación de la normativa, porque que tenga un servidor fuera no quiere decir que no tengan acceso. O sea, un servidor puede estar fuera de nuestra frontera y garantizar, primero, lógicamente, el NIS 2 y toda la normativa europea de protección de datos, y al mismo tiempo garantizar ese acceso y ese control, que es lo que realmente nosotros siempre estamos exigiendo, control, que se controlen esos procesos. Y lo que está ocurriendo es que, por mucho que los servidores estén en España, pues es un cachondeo. Cae el Banco Santander, cae Iberdrola, caen todas las grandes instituciones que tenemos. Hemos tenido un mayo negro en ese aspecto, y por tanto pudiera ser que este servidor americano o donde esté alojado, si nos da esa seguridad, esa segurización y ese control de nuestros datos, tal vez sería deseable que estuviera, porque claro, la potencia que tiene a nivel de ciberseguridad es mucho mejor que la que puede tener una universidad, ¿no? Esto hablo desde el punto de vista estrictamente técnico, y este es el problema, que por lo general la tecnología avanza mucho más rápido que la legislación. De hecho, ya nosotros tenemos muchos casos ya en los tribunales en los cuales todavía no hay información y tenemos que estar dictaminando, como es el tema que hablaba antes de movilidad eléctrica, de inteligencia artificial, de cloud computing y demás. Tenemos que estar hablando de estas cuestiones que ni siquiera están reguladas. Todavía no hay una normativa de inteligencia artificial, por ejemplo, y están habiendo delitos que se están utilizando la inteligencia artificial. Y entonces tenemos que saber quién es el culpable aquí, si la tecnológica, pero es que no hay una norma que específicamente. Entonces tenemos que estar haciendo un encaje de bolillos, conectando todos esos delitos que normalmente ya sabíamos que ocurría con estas nuevas tecnologías. Pero ¿por qué? Porque por la normativa no va a la misma velocidad que la tecnología, ¿no? A mí me parece extrañísimo que la Universidad Complutense permita un software que sea de su propiedad alojarlo fuera de los servidores que utiliza la Complutense. Luego es posible que sean mejores o peores, o que los servicios estén más obsoletos, que a lo mejor están más obsoletos los de la Universidad Complutense. Pero lo que tenemos que entender es cómo puede ser que ese software esté alojado fuera, a lo mejor sin permiso de la Complutense. Es lo que habría que ver. Eso. ¿Eh? ¿La Complutense ha dado permiso para que este software lo ha colocado allí? Porque la propiedad no es de Begoña Gómez. La propiedad es de la Complutense. ¿La Complutense ha puesto el software allí o ha sido Begoña Gómez? Pues bueno, o la empresa de Begoña Gómez, pues habría que verlo. Pues amigos, la verdad que nos queda muy poco tiempo, pero quiero que el señor Araujo nos explique esa exclusiva que nos va a dar hoy, que es el famoso código fuente, señor Araujo. Sí, estimados amigos. Bueno, en el contexto de transparencia electoral, que estamos siempre muy comprometidos, pues lo que vamos a hacer es un recuento paralelo al oficial, únicamente con el ánimo de respaldar, intentamos respaldar los resultados oficiales, ¿verdad? Que haya una doble verificación. Y para eso hemos creado este sistema Electobar, que como nosotros estamos realmente exigiendo que ese código fuente debe ser público, pues nosotros lo estamos haciendo público este sistema, y en exclusiva lo traemos ahora a Distrito Televisión. Esta mañana he pasado este software, este proyecto entero,
también los partidos políticos que van a colaborar, en este caso Justicia Europa y Se Acabó la Fiesta del Vice, que son los dos únicos, y también Unión de Centro también, que es el tercer partido que ha se ha volcado con esta cuestión en el sentido de aportar esos apoderados que van a alimentar este sistema, y sencillamente lo que hacemos es mostrar y publicar todo lo que es el código fuente para que se vea que aquí no hay ningún tipo de algoritmo. Ahí está publicado, ¿no? Efectivamente, todo el diagrama de flujo, estamos viendo ahí el diagrama de flujo de cuál va a ser el sistema. En principio, nos ha pedido el partido Alvice específicamente que se suban todas las actas a un grupo público de Telegram, que este procedimiento vamos a hacer va a ser completamente público. Todo el mundo podrá colaborar en este proyecto de transparencia electoral y puede sacar fotos y subir esas fotos, esas imágenes a ese grupo público de Telegram. Este sistema lo que va a hacer va a ser extraer automáticamente todas esas imágenes, va a extraer los datos numéricos y los datos en letras de cada voto, lo va a comparar y además va a haber un formulario que numéricamente se podrá también introducir esos votos para que haya una triple verificación. Este sistema, estamos viendo, cumple cabalmente con las recomendaciones del Parlamento Europeo en esa resolución del 1 de junio del 2023, por el cual lo que hace es alentar que además de los sistemas oficiales haya sistemas profesionales paralelos implementados por los ciudadanos para intentar colaborar en este proyecto de transparencia electoral. Esta mañana también he entregado este código fuente y este proyecto enteramente al Observatorio para la Transparencia Electoral como entidad garantista en este aspecto y también a la Plataforma de Elecciones Transparentes, que son las dos entidades, dos asociaciones que hace muchos años vienen luchando por la transparencia electoral, y me parecía ético entregarles a ellos este código fuente y someterle al escrutinio de sus propios especialistas para que vean que realmente aquí no hay gato encerrado ni nada. Y esto es lo que queremos de Indra, el Ministerio del Interior, no que nos digan que no pueden porque es un súper secreto. Esto no puede ser secreto. Todo el proceso electoral es público y si es público debemos saberlo. En España, repito, es el único país del mundo que no entrega el código fuente. En Argentina se ha entregado el código fuente, se entrega el código fuente a la autoridad electoral para que dictamina que efectivamente no hay ningún tipo de algoritmo ni cosa rara, que yo no digo que lo haya, pero no tenemos la duda. Este es el tema. Y tenemos la duda de por qué sistemáticamente se cae la web electoral y aparecen después otras cifras. Ocurrió anoche en México. Ocurrió anoche que se cae la web electoral. Al parecer están utilizando este sistema de se cae la web electoral cuando a lo mejor los datos no conviene a determinado sector. Se cae la web, se acomoda el algoritmo, se vuelve a publicar y luego tenemos ahí otra cifra. Ayer ocurrió esto, Jesús, y es muy grave. Ayer se cayó la web electoral en México y hubo un cambio, pero radical, en cuanto a los datos, ¿no? Pues ahí tenemos, amigos, nuestro querido Gabriel Araujo ha dado esta exclusiva, el código fuente, para que tengamos unas elecciones limpias. Voy a darles un consejo muy rápido. Atención a esta noticia. Dice, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmacia Mundo Natural .es, con hacer antios y déjese de tener arrugas. Señor Araujo, muchísimas gracias y felicidades por ese proyecto. El bar para que no nos roben las elecciones. Señor. Yo le puedo robar la bola del mundo. Eso. Bueno, déjala aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y señora Arancha, un placer. Vale, y a todos gracias. Ustedes, amigos, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y recuerden todos que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana. ¿Dimitir? ¿Tú? ¿Cómo va a dimitir esto tan bonito? Ven, tonto. Nos quedamos.